Saludos necromorfos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien. Soy Gabriel Fur y bienvenidos a este nuevo videito de Dead Space Remake. Obviamente, en esta ocasión les voy a estar mostrando todos los coleccionables que vamos a tener en el capítulo 5. Y bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, el primer coleccionable es realmente una mejora del traje que una vez que hemos llegado hasta el nivel 5 estará disponible en la tienda. Obviamente, si hemos comprado la mejora de traje anterior, ¿no? Y una vez entrando directamente, aquí tenemos la mejora del traje. Cuesta 20.000 créditos, entonces obviamente la vamos a comprar y de esta manera hemos aumentado nuestro inventario y nuestra defensa. Bueno, y precisamente pues como han notado, cada mejora del traje como que aumenta el traje, por así llamarlo, obviamente porque te da más defensa, cada vez el traje tiene más forma, ¿no? Cada vez parece más un traje espacial. Y bueno, de esta manera tenemos esta mejora, vamos con el siguiente coleccionable precisamente. Ahora bien, una vez que llegamos a la sala de observaciones en el área médica, precisamente pues estamos en la sala médica, ¿no? Estamos en la enfermería, estamos, una vez que hemos utilizado el ascensor y hemos deshecho unos cuantos rastros de enemigos, hemos pasado esta parte que es después de haber utilizado el ascensor en el área médica, ¿no? Vamos a llegar a esta parte con la sala de observaciones y aquí al lado hay una recarga de éxtasis. Vamos a entrar y vamos a tener un registro de audio, ¿no? ¿Qué es esto? I'm developing should be just the ticket. The trial is very promising. Trial? You'll be back at your post in a jiffy with CEC none the wiser. Unless you don't trust me. No, of course I trust you. Let's give it a shot. Vale, y creo que con eso se termina el registro de audio, ¿no? Ah, no. Listo, ahora vamos con el siguiente coleccionable. Ahora bien, entonces el siguiente coleccionable precisamente va a ser un diagrama, como ya están viendo. Vamos a dirigirnos por aquí a terapia G0 de gravedad 0, ¿no? Obviamente, vamos a ver esta habitación, la cual requiere una autorización de nivel 2, un nivel 2 de autorización. Bueno, vamos a llegar justo por aquí. Hemos pasado justo por aquí en la enfermería, prácticamente subiendo después de ciertas partes. Y una vez llegando precisamente aquí, deberíamos de tener una mejora, más bien unas esquemáticas, ¿vale? Son esquemáticas de compartimientos lineales, ¿no? Obviamente para armas de, más bien balas lineales. Ahora vamos directamente justo en esta misma habitación. Deberíamos de ser capaces de encontrar un nodo, así que vamos a buscarlo, que está precisamente aquí. Listo, ahora continuemos con el siguiente coleccionable. Ahora bien, una vez avanzando un poco después de lo anterior, vamos a avanzar hasta este elevador, obviamente hasta este ascensor, y vamos a poder conseguir, nada más bajar este ascensor, este elevador, un nodo aquí. Sencillito, ¿no? Ahora continuemos directamente con el siguiente coleccionable. Ahora bien, un siguiente diagrama lo vamos a tener precisamente en esta zona. Estamos aquí, ¿ok? En el pasillo de emergencias A, en la sala de enfermería. Justo aquí hay una habitación precisamente la cual requiere un nivel 2 y lo vamos a obtener. Ok, justo de esta manera vamos a obtener precisamente la siguiente arma llamada el cañón lineal. Bueno, en la misma habitación donde obtenemos esta arma, precisamente aquí vamos a obtener los nodos. Un nodo más bien, ¿no? Como les he mencionado. Ahora vamos a buscar una nueva cosa en este pasillo.
Ahora bien, frente a la habitación anterior, la cual requiere un nivel 2 para entrar, vamos a poder encontrar entonces, frente a donde hemos encontrado el cañón lineal, los nodos, vamos a tener este registro de audio. Surgical log, Dr. Thomas Mercer. It's a shame. When I began my research, Terrence Kine's insights into the marker were invaluable. Now he's been refused to sending little missives like this one. You butcher! I saw your hunter. I know who it used to be. That cellular regeneration? Good God, don't you see what you've done? I agree with Amelia. If this is unitology, I want no part of it. My diagnosis. Poor Terrence is suffering from the same dementia reported on the Aegis 7 colony. Amelia, for example. The only Amelia he's ever mentioned was his wife. And Amelia Kine. Ahora vamos con el siguiente registro. Ahora bien, el siguiente registro de igual manera entonces está en el pasillo de emergencias A, que... Ah, no, ya es el pasillo de emergencias B, perdonen. Pero bueno, está pues casi muy conectado al A. Este es el B y este es el A, ¿no? De aquí venimos. Precisamente vamos a llegar casi a donde está este oxígeno. Casi donde está el oxígeno vamos a encontrar este registro adicional, otro registro de audio más, ¿no? Necromorphs have provided all the material I could ask for. And the infector variant has provided a key insight. Implanting the material directly into the brain renders optimal results. Of course, that requires puncturing the frontal bone just above the glabella. Please, no. Don't worry. It's been sterilized. Ahora vamos a buscar precisamente el diagrama de Nicole. ¿Dónde está? A ver. Ahora bien, en esta habitación tan característica llamada el pasillo de emergencias B, bueno, es prácticamente esta es la sala de cuidados intensivos. Vamos a llegar justo por aquí y justo aquí encima de este mostrador vamos a ver el registro de texto. Registro de pacientes, Dr. C. Mercer, suboficial científico. Conversación con B. Harris. Doctor Mercer, la iglesia me lo agradecerá más tarde. Y también lo escucho, señor Harris. Para otros, la señal de la efigie es una carga, pero para mí es inspiradora. Nuevas técnicas quirúrgicas, nuevos diseños técnicos. Es una lástima que no pueda entender los matices más profundos como tú. Y el paciente Harris menciona, ¿se refiere a los códigos o a las voces hambrientas por ser escuchadas? Hambrientas, como las estrellas tienen hambre. Y Mercer menciona, y pensar que esos mentecatos intentaron curarte. Tiene una visión divina, señor Harris. Yo puedo interpretarla. Los secretos más profundos de la efigie, la convergencia, incluso la misma mente colectiva, podrían ser nuestros si confías en mí. El paciente Harris responde, Dios habla a través de la efigie. Hay que escucharlo, pero no puedo entregárselo. Lo intento, pero se me escapa, como si estuviera pegado detrás de mis ojos. Y el doctor Mercer ya menciona, y el mejor medio para recuperarla tendría consecuencias desafortunadas, a menos que... Dígame, señor Harris... ¿Conoce el término regeneración celular? Oh, joder, entonces esa cosa que se regenera es el paciente Harris. Interesante, interesante. ¿Qué es eso de allí? Creo que hay objetos. Muy bien, pues vamos a continuar entonces con lo siguiente, el siguiente registro. Y creo que sería el último por este capítulo. Y ya nada más faltaría una mejora de arma. Ahora bien, entonces, el siguiente registro está en el despacho del director científico. Estamos en la zona de cuidados intensivos nuevamente, que precisamente se encuentra muy cerca del pasillo de emergencias. A ver, joder, no lo puedo ver. A ver, permítanme, me confundo con los controles. Ahí está. Justo aquí es la única habitación a la que no hemos entrado en el cuarto, en el cuidados intensivos, ¿no? Vamos a entrar justo aquí. Tenemos la habitación del subdirector. Aquí deberíamos de tener un registro precisamente y aquí está. Diario de Mercer, registro personal, convergencia, donde los cuerpos de los muertos se levantarán, unidos, inmortales, devueltos a la vida por la efigie, eso se nos enseña, pero toda esta materia prima, todo mi trabajo y la efigie permanece inerte, desde ese primer contacto, por así de ser, las palabras se repiten en mi cabeza, los creadores deben ser absorbidos, tal vez una división divina de que crear a mi cazador es parte de la respuesta, pero lo... y el texto eliminado, ¿no? No. No dudaré, no dudaré, no dudaré. Ningún oneologista ha estado tan cerca para burlar a la muerte esa vieja tirana. Debo emparejar su tenacidad. Y bien, pues ahora nada más terminemos ahora el capítulo.
Entonces, una vez llegando a la tienda, vamos a tener la última mejora de arma aquí disponible. Que precisamente es este. El capacitor ionizado, ¿no? Para el cañón lineal. Obviamente, pues lo vamos a comprar porque pues lo requerimos. Vamos a ello. Y listo, con esto tenemos la, bueno, prácticamente todos los coleccionables del capítulo 5. Y eso sería todo por este video. Espero les haya gustado, les haya entretenido y les sirva, obviamente. Como siempre, puedes apoyarme bastante dejando tu like, tu comentario y activando la campanita para no perderte ninguno de los nuevos videos. Adicional, también te comento que puedes apoyarme siguiéndome en mis redes sociales que en este momento se encuentran en pantalla y también se encuentran en la descripción de este video. También puedes apoyarme bastante si compartes este video, si crees que a alguien más le puede servir y me vendría de bastante ayuda, obviamente. Para terminar, únicamente te recuerdo que ya está disponible el botón para unirse como miembro al canal. Si es que alguno de los videos, alguna de las guías en alguna ocasión te ha servido, te ha ayudado, puedes apoyarme bastante, obviamente, compartir, más bien uniéndote como miembro al canal. Te lo agradecería bastante y ayudas a que este canal se mantenga a flote, obviamente. Espero verte en un siguiente directo. Cuídense bastante y hasta la próxima. En un siguiente video, cuídense bastante y hasta la próxima. Adiós, necromorfos.